hemos como casado en parches similares. Yo había empezado como desde el 2004 haciendo plantillas chiquitas. Siempre nos hemos encontrado más es como en el código de la calle y en el gusto por pintar en la calle. Lo primero fue empezar a pintar juntos. Pasamos de pintar juntos a volvernos amigos y pues ahí fue que decidimos como poner el nombre de Bogotá Street Art. Bogotá Street Art. Lo más chévere de Bogotá Street Art es que nos encontramos en la amistad, en que somos amigos desde hace tiempo. Yo conozco a Toxicómano hace casi 12 años por ahí y luego tiempo después conocí a Lesivo y tiempo después conocí a DJ Lu. Cada cual tiene un estilo súper diferente, empezando porque ellos trabajan stencil y yo trabajo más pintura de mano alzada. Yo soy impresor de oficio, básicamente es como pues imprimir o transponer imágenes y reproducir gráficamente sobre varias superficies, que sobre la que más lo disfruto tal vez sea pintando, sí, pero pues eso implica también como serigrafía y hacer carteles, stickers, pues resto de vainas que en últimas terminan siendo como parte del oficio de la reproducción gráfica y de imprimir esas gráficas. Yo estudié arquitectura, algo de arquitecto tengo, algo de arquitecto me queda, me encanta la ciudad. Me doy cuenta también cuando hago mis trabajos que tengo mucha limpieza, mucha como, sí, una idea como de maquetista que viene de la arquitectura. Después de estudiar artes plásticas, definitivamente me considero artista plástico, definitivamente es lo que me llevó también a esta idea de hacer arte urbano. Somos dos y uno es publicista y el otro es sociólogo. La calle está llena simplemente de información basura que todo el mundo conoce porque como está en la calle todo el mundo la ve y todo el mundo la pilla. La calle permite todo eso, permite que usted se exprese. Me di cuenta que la calle era como el sitio perfecto, el sitio óptimo para expresarse libremente sin necesidad de que hubiera esos filtros. La idea es hacer pensar a la gente. Para mí el arte bueno hoy en día es el que mueve cabezas. Yo empecé a pintar en la calle después de haber hecho durante algún tiempo diseño gráfico e ilustración. Yo vengo de esa profesión, tuve formación de diseñador gráfico y he trabajado muchos años como ilustrador y empecé a sentir que ese espacio se quedaba un poco corto para lo que yo quería expresar con mi trabajo visual. Entonces empecé a llevar mi trabajo a la calle como un lugar en el que la expresión podría ampliarse mucho más y en el que la imagen se enriquecía en la medida en la que era sujeta a un montón de interpretaciones y a una dinámica, digamos, mucho más activa, que no estuviera encerrada en un libro, en un impreso, ni en una pintura de galería. Wow.
Guache ya había estado en Perú el año pasado y nosotros habíamos ido este año a principios. Y pues allá estuvimos con un festival que ellos organizaban que se llama Latinoamericano. Y muy bacano el parche, no solo con ellos sino con el resto de gente de Latinoamérica. El arte urbano en Perú tiene unos representantes que son, digamos, muy interesantes a nuestro juicio. Cuando uno empieza a compartir con gente de otro lado, pero que al mismo tiempo hace parte de una cultura cercana porque somos vecinos y porque hacemos parte también de esa misma tradición andina, pues fortalece el trabajo y también permite que mucha gente, digamos, tenga acceso a esos códigos. Que es como que siempre representa el lado indígena de lo que sería Perú. Diseñador me hice en el camino por puro gusto, pero inicialmente todo ha sido como la idea de trabajar y reivindicar el cartel chicha de Perú. Me puse entes porque pintaba personajes. Graffiti era cuando salía en la noche y pintaba, y era de verdad, ¿no? O sea, era como el real graffiti que es. Ahora pinto murales, hago murales. Tagué pésimo y como que coincidió con una época en la que salí mucho a la calle a hacer taxi, bombing. Intento hacer una imagen o alguna... O sea, busco en los personajes como lograr algún sentimiento, ¿no? Quizás que no sea salir en directo, pero que uno pueda percibir alguna historia, algo a través de los personajes, ¿no? De los gestos, de lo que están haciendo también, ¿no? De lo que forman. Stencil, por ejemplo, o sea, al nivel y a la calidad que lo hacen acá, no existe nadie en Lima. Tiene mucha, mucha fuerza también el graffiti aquí, se ve por todos lados, es más, hay mucho más graffiti que en mi ciudad, hay muchos más murales que en mi ciudad, se ve que es bastante diverso, hay gente que hace piezas, gente que hace stencil, gente que hace personajes. Gente también se va vinculando de una manera mucho más cercana, o sea, definitivamente le vas cambiando la percepción de mucha gente de lo que es intervención en la calle. Y definitivamente a mí venir a Bogotá en esa condición me permite como conocer nuevas personas, me permite vincularme con el público directo, o sea, eso siempre es como una cadena. Pasa aquí una vez, vuelve a pasar, pasa en Lima y al final se vuelve como una familia latina. Quien hace el vandalismo, o quien hace los muros pequeños, o quien hace unas cosas, o quien ni ha empezado a hacerlos, pienso que le dará un ánimo severo. Me pongo en el lugar de ellos y qué chimba que cuando yo hubiera sido pequeño hubiera visto unas paredes así de grandes pintadas.
todos estamos apostando a que esto sea algo profesional, a que esto sea, que tenga una proyección mucho más grande, que trascienda el hecho de ser un hobby. Subsistir, porque digamos que esto pues se logra, pero hay que hacer, pues moverse el resto para lograr pintar lo que usted quisiera, o si no, pues tendría que ser como publicidad. Las maneras como nos enfrentábamos al hecho de pintar en la calle dio para que empezáramos a trabajar juntos. Una unión, pero que no nos anula como individuos.